Los comedores barriales cada vez están más colapsados y la pobreza golpea a unos más que a otros. Pero la indiferencia es la peor pandemia actual. O sea, nosotros le damos de comer a toda la gente y la estamos ayudando en todos lados, ¿sí? Otra vez, por la sencilla razón de que está poniendo fea la situación. Ahora se ve que la situación está muy mala, la gente no le alcanza. Y sin embargo nosotros, gracias a Dios, a la Virgen y a toda la solidaridad del pueblo de Palpalá, nos siguen donando cosas. Sí, ahí llegó papas, aceite, fideo. Con lo caro que está, ¿no? El aceite, fíjate, mira que el aceite es caro, una bolsa de papa, gaseosa, hasta un fardo de gaseosa nos han donado hoy. Y la gente lo recibe con mucho gusto. Que la gente, vos le das a la gente esto y se ponen contenta. Un buen plato de guisito, que fíjate qué lindo que está. Mostrame qué estamos preparando hoy, a ver, ahí mostramos un poco. Un poco más, ahí está, un ratito. Mira, ve qué lindo que está. Este es un buen guisito. Bien calentito. Claro, bien calentito. Ahora que hace frío, bien especial para la gente. Así que bueno, se van contentos, por lo menos se van contentos con buenos platos de guisito. Gracias, Fernando. No, pues gracias a vos. Bueno, ahí se sigue viene Facundo, pero vamos a seguir avanzando, vamos a acercarnos a un poco a la gente que también va llegando. Bueno, señora, con el frío, igual hay que venir. Sí, seguro que con el frío hay que venir. Bueno, acá viniendo al comedor y bueno, agradeciendo a todo lo que nos da de comer Facundo, a toda la gente que realmente necesita, y agradecer a toda la gente que dona, ¿no? Que trae cosas y no les dona más para que dé más a la gente que realmente necesita. La verdad que sí, gracias, Anita. Bueno, ¿dónde sigue la ayuda? Los vecinos, entre vecinos se ayudan, ¿no? Acá en Palpalá. Sí, sí, sí. Siempre nos damos una mano. Bueno, claro. Y así bien. Cuando el otro esté bien, le ayuda al otro que te pasó en un momento complicado. Sí, sí. Gracias, doncito. Sí. Bueno, ahí está un poco lo que es la realidad de parte de los vecinos que nos cuentan lo que está pasando. Ya va llegando Facundo también. Seguía recibiendo donaciones. Bueno, Facundo, te agarro ahí un ratito. Sí. Estás, bueno, la gente sigue donando. Eso es bueno, ayuda, ¿no? Sí, correcto. Ese Juancito, es verdad, sigue donando. Así que, bueno, donaron estas cosas. Estamos contentos y tenemos ropa para entregar a la gente que más necesitan. Cuatro gaseosas, bueno, que se reparte, ellos vean. En esencial, todo lo que te donan, entrega todo. ¿Me entendés? ¿Cuántos son ahora? Porque me pone un número bastante alto. Bueno, hoy tenemos 187. Acá. Y después armé una patrulla con dos, tres voluntarios, con todo el equipo que responde, para dejar a la gente que tiene COVID, porque realmente la están pasando mal, no tienen alimento y están saliendo a la calle. Eso estaba observando. Se mueren de hambre o salen a buscar la comida acá. Le digo, bueno, anoté, me mandan, nos certificó por WhatsApp, lo anoto y con la camioneta mía y la comida y un poco más de mercadería, entregamos. Por ejemplo, ayer entregamos una garrafa que salió del bolsillo de nosotros. No interesa eso, Víctor Juan, no interesa. La cuestión, la misión es que ellos estén bien. Les llevamos el pan con Alarcón y bueno, hoy en día hay cuatro con COVID y seguimos dando, y se está aumentando la gente con COVID. No sé, parece que Palpalá está jodido y no se nota, pero nadie hace nada por ellos, dice que no le entregan mercadería, nada. Yo calculo que tienen que hacer como hace Chile, che, tenés 15 días de COVID, listo, che, le da una bolsa de mercadería para 15 días, por lo menos para que esa familia salga de esa situación, ¿me entendés? Así otros países latinoamericanos están haciendo eso, pero lamentablemente yo no puedo más. Voy a seguir y bueno, ojalá que ya en cualquier momento voy a terminar un trato con Cacique Grande, así que para poder ayudar más a la gente y vamos a salir adelante entre todos, ¿no? Gracias. Así que Juan, te digo gracias por toda la colaboración que vos has hecho, hacer bien la realidad, es importante eso. Y bueno, con este equipo que ahora hace 10 días que estamos ayudando a la gente con COVID, tomando las medidas de seguridad y bueno, vamos a seguir hasta la última para seguir ayudando a la gente. Esto va a seguir, ¿no? Va a seguir, vamos a seguir, es como somos como el chancho, para adelante nomás seguimos, ¿no? Las vacunas parecen dar un respiro ante la COVID-19. Sin embargo, ¿cómo se curará a aquellos que solo piensan en sillones de funcionarios y realmente no aman a su pueblo? Los frutos nos darán la respuesta.